Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que estés viendo este video tutorial. Este día quiero enseñarte a grabar en Adobe Audition 1.5 y en específico cómo hacer un comercial. Bueno, lo primero que tenemos que tener es un poquito de silencio y tener la idea de lo que ya vamos a hacer. En este momento pues ya sé lo que voy a decir, así es que vamos a hacer un comercial invitando a la gente a que llame a la radio. Empezamos así, aquí en este botoncito rojo, pues es para grabar. Y unos pequeños puntos importantes. Supongamos que ya has grabado algo como en este momento que está grabando, pero al final te decidiste que eso te salió mal y quieres hacerlo de nuevo. Hay dos opciones. La primera es haciendo stop y yendo aquí donde dice on title, haces clic con el botón derecho, le das close files y te pregunta que si quieres guardar lo que has hecho y le dices que no. Otra manera de volver a empezar si no te gustó lo que estás haciendo, pues es bien sencillo. Después de que haces stop, haces clic aquí en algún lugar donde quieres que empiece a grabar, con la flechita que estoy arrastrándola con el botón izquierdo, la pones ahí y vuelves a grabar otra vez. Entonces, después de haber hecho eso, ahora sí vamos a grabar. Bueno, vamos a empezar desde el comienzo. Yo usualmente lo hago para borrar los clips, lo hago de esta manera y vuelvo a empezar. Ok, vamos a empezar a hacer nuestro pequeño anuncio. En Radio Restauración queremos complacerte, llámanos. El teléfono es 279-1430. Bien, ya tenemos lo que quiero hacer. Ahora el siguiente paso es quitar el tiempo en silencio, el tiempo que nos es inservible. Lo hacemos de la siguiente manera: seleccionas con el dejas presionado el botón izquierdo, arrastras, sueltas y ahora presionas el botón derecho y escoges la opción cut. Después del otro lado lo mismo: botón izquierdo, arrastro, suelto, botón derecho y cut. Y ahora vamos a escuchar cómo es esto. Antes de eso, vamos a, para seleccionarlo todo, lo puedes hacer de dos formas: dejas presionado con el botón izquierdo y arrastras y sueltas, o haces clic dos veces dentro de la pantalla. 1, 2. No, esta vez no me dejó aquí porque estoy grabando, pero vamos a hacerlo arrastrándolo. Lo arrastro y ahora voy donde dice efectos. Vamos a escoger la opción de reverb. Vamos a escoger este vocal nice presence. Ok, se tiene que escuchar un poquito mejor. Y un poquito de amplitud también. Amplitud. Escogemos el número 3. Ok, vamos a escuchar qué tal quedó esta parte. En Radio Restauración queremos complacerte. Llámanos. El teléfono es 279-1430. Ok, ya tenemos la voz. Ahora necesitamos algo de música. Puedes hacerlo de las dos maneras. Aquí te vas a Open y te va a abrir donde está tu música, o lo puedes hacer de aquí, es tú mismo. Ok, ahora voy a ir donde tengo música instrumental. Voy a escoger este que está aquí, doble clic, no quiere, le doy entonces open. Y luego, si quiero escuchar la música que está aquí sin tener que meterla dentro del programa, elijo esto que dice autoplay, que la flechita esté marcada. Vamos a ver. Ese está suave. Ese mero. Escogemos, dejamos que cargue. Y ahora vamos a ver si tengo algún efecto, que no estoy tan seguro. Efecto, sí, aquí están. Doble clic no está funcionando porque estoy grabando. Vamos a ver. Ah, sí. Efectos y sonidos. No, ese no es. Tengo que regresarme. Efectos. Vamos a ver. Ese mero. Ok. El siguiente paso. Ahorita estamos usando esta parte que se llama Edit View. Ahora vamos a usar el Multitrack View para insertar todos nuestros clips que estamos usando. Esta es la voz. Estos tres botoncitos que están aquí son para diferentes funciones. Este que acabo de seleccionar es para mover el clip de un lado a otro.
Y si escojo este, para poder escuchar la música. Queremos complacerte, llámanos. El teléfono. Sin que tengas que mover esta cosita. Y así. Bueno, en este momento voy a usar el otro. Y vamos a escoger la música, que es este. Lo vamos a poner aquí arriba. Ok. Y ahora vamos a escoger el efecto. Lo ponemos en la parte de abajo. Suave. Ahí está. Vamos a ver cómo se escucha así. En Radio Restauración queremos complacerte. Llámanos. El teléfono es 279-1430. No me gustó porque este sonido es demasiado. Vamos a... con el... la ruedita del mouse le doy aquí un poquito para ampliar la imagen, y con la misma ruedita del mouse aquí arriba donde está la rayita verde para extender. Ok, ahora sí vamos a hacer esto más para acá, y este aquí el volumen lo vamos a bajar. Entonces quiero que notes que en la parte de aquí arriba hay una rayita verde. Ahora sí, ya la viste. Ese controla lo que es el volumen principal de este clip. La rayita azul que está de este lado controla las bocinas. Entonces si lo hago para algún lado se va a escuchar más una bocina que la otra, y lo mismo si lo hago para la otra parte. Pero ahorita lo que me interesa es bajarle el sonido a esta parte para que no opaque la voz. Ok, aquí va a aparecer a donde lo bajé, al 42. Vamos a ver cómo se escucha. Cambio de herramienta y escuchamos. En Radio Restauración queremos complacerte, llámanos. Ahí se escuchó mejor. Entonces dijimos que estaba en el 42, ruedita del mouse, y nos vamos hasta la otra parte del clip, lo ponemos también en 42, y al efecto vamos a escuchar donde lo necesito. Radio Restauración queremos complacerte, llámanos. Ok, entonces este lo voy a querer aquí, pero solo quiero un pedacito de ese efecto. Ok, vamos a ver qué tal se escucha así desde el comienzo. Veamos. Play. En Radio Restauración queremos complacerte, llámanos. El teléfono es 279-1430. Perfecto, ahí quedó. La siguiente parte es fundir los tres en uno solo. ¿Cómo hacemos eso? Bien sencillo, sígueme. Nos vamos hasta donde dice el botón de editar, edit. Nos metemos por ahí, nos vamos hasta donde dice mix down to file. Y como estamos usando más de uno, pues escogemos el que dice all audio clips. Le damos clic ahí. Y como ya lo tengo configurado, pues rápido se fue. Pero probablemente a ti te salga una pantalla que dice que si quieres guardar todo eso en algún lugar, le dices que no. Bueno, vamos a ver dónde quedó. Aquí es. Stop. 14:30. Perfecto. Ahora vamos a cortar todo el tiempo que sobró. Y de la misma manera, botón derecho lo dejamos presionado, arrastramos hasta que tope. Ahora sí suelto. Clic con el botón derecho y escojo la opción cut. Cortamos. Espero que sea de bendición, de ayuda. Ok, y ahora escogemos esta opción para normalizar todo. Cortamos esta parte de aquí. Cuando haces radio, el menos tiempo muerto que haya o tiempo en silencio es mejor. Ok, chequemos una vez más cómo quedó ahí. En Radio Restauración queremos complacerte, llámanos. El teléfono es 279-1430. Ok, y luego para el final, que no se escuche tan cortado, vamos a escoger unos 2 segundos y hacemos un fade out. ¿Qué es eso? Bueno, que el clip termine, la música termine gradualmente hacia abajo. Entonces amplitud, vamos aquí y luego seguimos donde dice fade out. Esto le damos ok y voilà, ahí quedó. Escuchémoslo otra vez, última vez, espero, y le damos play.
En Radio Restauración queremos complacerte. Llámanos. El teléfono es 279-1430. Perfecto, y ya por último, nos vamos a File, Guardar como, y escogemos un nombre. Buscamos una carpeta y lo vamos a poner en bueno, eso ya no es tan importante, pero voy a poner aquí en la música. Abrir. Uy, salió peor, no encuentro una carpeta vacía. Creamos una que diga radio. Radio. Damos a abrir. Y aquí es importante el formato en que lo vas a guardar. Aquí está en MP3. Y tienes una multitud de opciones para escoger. En este caso lo voy a escoger Windows Media Audio. Doy clic ahí, le doy Save. Y listo. Bueno, espero que te haya servido. Cualquier duda, puedes dejar un anuncio ahí en mi espacio de YouTube, que está en, puedes escribir César Guillén Dalton. En alguno de los videos puedes escribir, ya sea en este o en algún otro, y pues ya estaré aclarando las dudas que tengan. Bueno, gracias por su atención. Dios les bendiga.